Érase una vez, en una casita en el bosque, que vivía una mamá cabra y sus cabritos llevando una vida feliz. Los cabritos eran muy lindos. Todos eran como juguetes. La mamá cabra, como todas las madres, amaba mucho a sus cabritos. Los protegía de todos los animales salvajes del bosque. Un día, antes de salir de la casa para buscar comida en el bosque, llamó a sus pequeñas cabras a su lado y... Mis queridos hijos, me voy al bosque. No le abra la puerta a nadie. Si el lobo entra en la casa, nos comerá vivos a todos. Es un embustero. Se disfrazará de distintas formas y tratará de engañarlas. ¿Cómo lo reconoceremos? El lobo tiene una voz ronca y yo tengo una voz suave y dulce, así que pueden reconocerlo por su voz ronca y áspera de inmediato. Justo cuando ella se iba, la mamá cabra recordó algo más. Le dijo a sus cabritos: ¡Ah! Y una cosa más, los pies del lobo son negros y los míos son blancos. También pueden reconocerlo por sus pies. No te preocupes, mamá. Podemos protegernos. ¿Puedes contar con nosotros? La mamá cabra besó a sus cabritos uno por uno y se dirigió al bosque. El lobo los estaba observando desde lejos. Cuando vio a la mamá salir, esperó un rato. Y luego se acercó a la cabaña y llamó a la puerta. ¿Quién es? Pequeñas cabras, abran la puerta. Su madre está aquí. Traje rica comida para todos. Pero las cabritas reconocieron la áspera voz del lobo de inmediato. Sin abrir la puerta, le gritaron: ¡Tú no eres nuestra madre! Su voz es dulce y más hermosa. Usted es el lobo, no puede engañarnos. El lobo se enojó mucho porque no podía engañar a las cabritas, así que fue a la tienda, compró una gran tiza y se la comió. Ahora su voz sonaba mucho más suave, así que volvió a la cabaña y llamó de nuevo a la puerta. Y esta vez el lobo comenzó a hablar con una suave voz. ¡Mis cabritos! ¡Abran la puerta! ¡Soy su madre! ¡Traje comida del bosque para todos ustedes! Escuchando la voz suave del lobo, las cabritas pensaron que en realidad era su madre esta vez. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, uno de ellos gritó: ¡Espera, espera! ¡Miremos sus pies por debajo de la puerta! Por supuesto, cuando las cabritas miraron por debajo de la puerta, vieron los pies negros del lobo, así que gritaron de nuevo sin abrir la puerta. ¡No te abriremos la puerta! ¡Los pies de mamá no son negros! ¡Son blancos! ¡Eres el lobo! Tan furioso como estaba, el lobo se fue. Esta vez, fue a la panadería. Cuando el panadero vio al lobo delante de él, se sorprendió mucho. Ahora soy vegetariano, así que comeré pasteles de ahora en adelante. ¿Podría darme un poco de harina? El lobo salió de la panadería con un pequeño saco de harina. Cuando llegó cerca de la cabaña, abrió el saco y echó toda la harina sobre sus pies. Ahora sus pies eran blancos. El astuto lobo golpeó la puerta por tercera vez. ¡Mis pequeñas cabras! ¡Abran la puerta! ¡Soy su madre! ¡He traído comida para todos ustedes desde el bosque! Primero muéstranos sus pies para saber si eres nuestra madre. El lobo les mostró sus pies con harina. Cuando los cabritos vieron los pies blancos, creyeron que era su madre y abrieron la puerta. ¿Qué vieron? El lobo estaba de pie justo allí frente a ellos. Las cabritas no supieron qué hacer y empezaron a correr gritando: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No pierdan su tiempo! ¡Voy a atraparlos a todos! Una de las cabritas entró debajo del escritorio, la segunda en la cama. El tercero entró en la chimenea. El cuarto se escondió en la cocina. El quinto entró en el armario. El sexto se escondió detrás de la cortina. Y el séptimo entró en el gran reloj sobre la pared. Pero el lobo embustero era rápido y los atrapó a todos en sus escondites. ¡Vengan aquí! ¡No corran! ¡Los atraparé a todos! ¡Dije alto! ¡Arr! ¡Arr!
A la única que no pudo encontrar fue a la que estaba escondida en el reloj. Ya estaba lleno, así que dejó de buscarla y se fue. Había un gran jardín afuera de la cabaña. El lobo se acostó bajo un árbol en el patio y empezó a dormir. Roncan. Poco después, la mamá cabra regresó a casa. Cuando vio la puerta abierta, supo que algo malo había ocurrido y empezó a gritar. Cuando entró en la casa, se sorprendió. Las mesas y sillas estaban al revés. Las cortinas estaban rotas. Las camas estaban todas desordenadas. Las almohadas y las sábanas estaban todas en el suelo. La mamá cabra buscó a sus pequeñas cabras, pero no podría encontrarlas en ningún lugar. Empezó a gritarles por sus nombres uno por uno, pero ninguno respondió. Finalmente llegó el momento de llamar el último nombre. Solo entonces oyó una voz aguda. ¡Estoy dentro del reloj del abuelo! La mamá cabra corrió al reloj del abuelo y sacó su niño de allí. La mamá cabra lo abrazó. La cabrita empezó a contar la historia, llorando. El lobo apareció disfrazado y pensamos que eras tú. Y abrimos la puerta. El lobo se comió a todos mis hermanos. La mamá cabra estaba muy molesta. Lloró por sus cabritos. Con uno solo de sus hijos restantes, salió y fue hacia el jardín. Después de un rato, vieron al lobo durmiendo bajo un árbol. Roncaba tanto que las ramas del árbol estaban temblando. La mamá cabra observó al lobo por un tiempo. Se dio cuenta de que dentro de su estómago algo se movía. ¡Oh, mi Dios! ¿Puede ser que mis cabras estén en su estómago y siguen vivas? Ella tenía un plan. Se dirigió hacia su hijo. ¡Corre a casa y tráeme una aguja y un hilo y las tijeras! Mientras el niño corría a casa, la mamá cabra recogió 6 grandes rocas del suelo. Después de un rato, la pequeña cabra volvió con una aguja, un hilo y las grandes tijeras. La mamá cabra perforó al lobo con las tijeras. De inmediato vio a una de sus cabritas y luego a las otras. Comenzaron a aparecer una por una. Todas estaban sanas. La mamá cabra no podía quedarse quieta por la alegría que tenía. Todas las cabritas abrazaron a su madre con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te queremos! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! Todos estaban llenos de alegría. ¡Oh, mis cabritas! ¡Están a salvo! La mamá cabra puso las rocas que recogió cuidadosamente dentro del lobo. Luego cosió su panza con la aguja y el hilo. El lobo dormía tan profundamente que no sentía nada. No se movió. La mamá cabra y sus cabritos rápidamente se escaparon. Cuando el lobo se despertó, se puso de pie. Le dolía mucho su estómago. Pensó que era porque había comido demasiadas cabras. Debido a que su barriga estaba llena de rocas, se puso realmente sediento. Se acercó al lado del río para beber un poco de agua. Pero al caminar, las rocas se golpeaban entre sí. Mi barriga se siente tan pesada y llena. Es como si todas las cabras que comí se convirtieran en rocas. Quería arrodillarse para beber un poco de agua. Ya que las rocas eran tan pesadas, perdió el equilibrio y cayó en el agua. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy ahogándome! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda, pero nadie le ayudó. Ya no podía soportar el peso de las rocas y se hundió en las aguas ¡Ayuda! Profundas. Cuando vieron lo que pasó, la mamá cabra y sus cabritas corrieron al río. ¡El lobo está muerto! Todos juntos empezaron a bailar y a saltar.
A partir de ese día, la mamá cabra y sus 7 cabritos tuvieron una vida tranquila y feliz en su cabaña en el bosque. En una pequeña granja vivía una adorable familia de patos. Mamá pato estaba sentada en sus huevos esperando a que sus nuevos patitos nacieran. Había exactamente 7 huevos que estaban listos para nacer. Y en una linda mañana, los huevos comenzaron a abrirse. Poco después, con gran alegría, los 6 pequeños patitos comenzaron a nacer. Los patitos estaban tratando de adaptarse al nuevo mundo. Estaban graznando y caminando hacia mamá pato. Sin embargo, el huevo más grande de todos ellos aún estaba tratando de abrirse y mamá pato comenzó a preocuparse. Pensó que algo podría estar mal. Ella decidió esperar un poco más. Y por fin, el 7º y más grande huevo se abrió. Con gran confusión, el pobre patito comenzó a mirar alrededor. Poco sabía él que su madre y sus hermanos estaban aún más confundidos, ya que este pato, en particular, no se parecía en nada a sus hermanos. Tenía un cuerpo mucho más ancho y tenía plumas grises y blancas. Los otros patitos comenzaron a reírse de él. ¡Qué patito tan feo eres! ¡No te pareces nada a nosotros! No lo entiendo. ¿Cómo es que no te ves como tus hermanos? ¡Feo! 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 Algún tiempo después, el patito creció. Pero el patito feo era mucho más grande que el resto e incluso su color de plumas era distinto. ¡Oh, creciste tan rápido! ¿Cómo terminaste siendo tan distinto? El tiempo pasaba y el patito feo crecía siendo un patito diferente y triste. Ninguno de sus hermanos quería jugar con él. ¡No jugaremos contigo porque eres feo! Todos los otros animales en la granja se burlaban de él. ¡Patito feo! ¡Patito feo! ¡Na, na, 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 na! ¡Patito feo! ¡Patito feo! Mamá pato, por otro lado, hacía lo mejor que podía para protegerlo. Mi pobre patito, ¿por qué eres tan diferente a los demás? A medida que pasaban los días, el patito feo se sentía peor. Durante toda la noche lloraba en silencio y pensaba que nadie lo quería. ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué no podría ser como mis hermanos? Un día, algunos cazadores se acercaron al lago cerca de donde vivían. Los cazadores comenzaron a cazar a los patos que habían visto. Mientras mamá pato buscaba alimento para sus patitos, los cazadores la atraparon. El pobre patito feo, sin saber qué había estado pasando, esperó hasta la mañana para que su madre regresara. El pobre patito feo no sabía qué hacer. Primero fue al lado del perro y el perro le dijo que se fuera. ¡Vete! Nadie debe verme hablando con un pato tan feo. Un rato después fue al lado de la gallina, pero ella también se burló de él. Incluso yo soy más guapa que tú. El patito feo estaba muy triste. ¡Nadie me quiere aquí! Si mi madre no regresa, no hay absolutamente ninguna razón para quedarme en esta granja. Esa mañana, el patito feo salió de la granja. Nadó al otro lado del lago. Y le hizo la misma pregunta a todos los animales con los que se cruzó en el camino. ¿Conoces algún pato que se vea como yo? ¿Conoces algún pato que se vea como yo? ¿Conoces algún pato que se vea como yo?
Recibió la misma respuesta de todos ellos. Nunca antes habían visto un pato tan feo. El pobre patito comenzó su viaje y llegó a otro lago. Una vez que estuvo allí, le hizo la misma pregunta a los gansos. No debes quedarte aquí. Hay cazadores por aquí. Rápidamente, aléjate de aquí. Vamos, andando. El patito feo se fue en su camino. Poco después llegó a otro lago. Esta vez estaba solo. No había nadie a la vista. Bueno, si nadie me quiere, me esconderé aquí para siempre. Pasaron los meses, aunque estaba solo, estaba muy feliz. Un día, vio una horda de pájaros blancos de cuello largo que migraba hacia el sur. Los miró con admiración. ¡Qué hermosos son! ¡Ojalá pudiera ser como ellos! El invierno había llegado y la nieve comenzaba a caer. El patito feo se enamoró del lugar en su primer nevada. Jugueteando, quedó cubierto de nieve blanca. Debido a la fuerte nevada, el patito feo estaba teniendo dificultades para encontrar comida, así que emprendió camino tratando de encontrar comida. Tenía frío y cansancio. Mientras tanto, se encontró con un granjero. El granjero sintió pena por él y lo envolvió con su chaqueta. ¡Pobrecito! ¡Estás helado! Te llevaré a casa y te cuidaré hasta que crezcas. El granjero hizo como dijo y cuidó de él. Cuando llegó la primavera, el patito feo había crecido mucho. Para que tuviera espacio libre para moverse, el granjero decidió dejarlo en un lago. Una vez más solo, después de pasar un tiempo, el patito feo miró su reflejo en el agua. Pero se sorprendió de lo que vio. Al principio, no pudo reconocerse a sí mismo. Pensó que había alguien más detrás de él. Entonces movió las alas y notó que su reflejo estaba haciendo lo mismo. Extendió su cuello y su reflejo siguió copiando sus movimientos. En ese momento sabía que este increíble pájaro no era ni más ni menos que él mismo. ¡Oh, cuánto he cambiado! ¡Me parezco a los pájaros en el cielo! ¡Debo volver a casa y mostrarme de inmediato! Y se fue. Mientras él nadaba en el lago, se topó con un grupo de cisnes. Porque él era uno de ellos ahora, lo llevaron. El patito feo viajaba felizmente con los cisnes. Un chico en la orilla del lago le gritó a sus amigos cuando vio a los cisnes. ¡Oye! ¡Mira al joven que va hasta el final! ¡Debe ser el cisne más bello que he visto! Sí, desde el inicio, él en verdad era un cisne. Era solo un huevo desafortunado que se mezcló entre los patos. Ahora estaba con su verdadera familia y frente a él estaba una vida feliz. Érase una vez que vivían tres cerditos con su madre en una casa pequeña. Era hora de que abandonaran su hogar y aprendieran a vivir solos. Su madre llamó a los tres pequeños cerditos a su lado. Queridos hijos, ha llegado el momento de salir al mundo. Vayan y comiencen sus nuevas vidas. Pero no olviden nunca, lo que hagan en este mundo, háganlo lo mejor que puedan. Esta es la única y mejor manera de mantenerse con vida.
Un poco tristes y algo emocionados, los tres pequeños cerditos se despidieron de su madre y emprendieron su camino. Después de un tiempo, encontraron un terreno en donde podían construir su propia casa. El cerdito menor estaba decidido a construir su casa con paja. Pensó que esa era la manera más fácil y rápida de construir una casa, para así tener un montón de tiempo libre para jugar. El más joven de ellos terminó su casa en un solo día. Le gritó a los otros cerditos. ¡Hey, chicos! ¡Yo ya terminé! El cerdito mayor le echó un vistazo a la casa. Ok, pero esta casa no parece estable en lo absoluto. ¿Cómo nos protegeremos del lobo? El cerdito más joven no le prestó atención a su hermano. No te preocupes, no pasará nada. Ok, pero no digas que no te avisé. El cerdito mediano decidió hacer su casa de madera. De las ramas que había recogido en el bosque, decidió construir una pequeña casa cuadrada. Su casa tardó exactamente 3 días en terminar. Esta casa era un poco más estable que la de paja. El cerdito mayor caminó hacia él. Mi querido hermano, hiciste un gran trabajo, pero esto no parece ser seguro en lo absoluto. ¿Esta casa nos va a proteger del lobo? El cerdito mediano respondió. No te preocupes, esta casa es muy segura. Ok, no digas que no te avisé. Mientras los dos pequeños cerditos estaban pasando un buen rato en sus casas recién construidas, el mayor de todos ellos estaba trabajando constantemente, porque estaba construyendo una casa con ladrillos y rocas. Los otros cerditos pensaron que su esfuerzo era inútil. Todo lo que hicieron fue jugar y matar el tiempo. ¿Por qué se molestaría con esto cuando podría terminar rápidamente como nosotros? ¡En verdad que está asustado! El cerdito mayor no se molestó en escucharlos. Trabajó durante una semana entera y logró terminar su casa hecha de ladrillos y piedras. El próximo día, un lobo hambriento llegó cerca de sus casas. Primero se paró frente a la casa hecha de paja. El pequeño cerdito descansaba en su casa hecha de paja. El lobo golpeó la puerta. ¡Abre la puerta y déjame entrar! Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré. ¡No me puedes hacer nada! ¡Mi casa es muy estable! Así que el lobo sopló y sopló y su casa derrumbó. Pero con gran esfuerzo, el pequeño cerdito logró escaparse de él y corrió hacia la casa de su hermano, hecha de ramas y árboles. Llamó a la puerta. Cuando el cerdito mediano abrió la puerta, el pequeño cerdito se lanzó dentro de la casa. ¡Date prisa! ¡Cierra la puerta! ¡El lobo puede entrar aquí! ¡No te preocupes! ¡No puede hacernos nada en esta casa! Después de un tiempo, el lobo llegó a la casa de madera del segundo cerdito y gritó hacia adentro. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré! ¡No podrás derrumbar esta casa! Y así el lobo sopló y sopló y su casa completamente derrumbó. Ambos lechones corrieron a la casa del tercer cochinillo y apenas se alejaron del lobo. ¡Hermano! ¡El lobo viene por aquí! ¿Qué vamos a hacer? El cerdito mayor respondió muy seguro de sí mismo. ¡No te preocupes! ¡El lobo no puede entrar en esta casa! Un poco más tarde, el lobo hambriento llegó por la casa de ladrillos y piedras del tercer cerdito y gritó a los tres cerditos. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré! ¡Ni siquiera lo intentes, lobo malvado! ¡No puedes entrar en esta casa! El lobo se puso muy enojado. Sopló y sopló, pero no pasó nada. No podía derrumbar esta casa. Lo intentó y lo intentó, pero no pudo mover un solo ladrillo. Finalmente, agotado, el lobo decidió intentar otra forma de entrar. Él vio la chimenea en el techo y comenzó a subir.
Dándose cuenta de que el lobo iba a subir al techo y bajar por la chimenea, el cerdito rápidamente prendió el fuego justo debajo de la chimenea y puso una gran cubeta de agua sobre el fuego. El lobo apenas trepó por la chimenea y se lanzó hacia adentro. Y cayó en el agua hirviendo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me estoy quemando! ¡Sálvenme! ¡Ah! ¡Ayuda! Finalmente, libres del lobo, los cerditos se abrazaron con alegría. Los tres cerditos fueron a la casa de su madre el día siguiente para contarle todo lo que había sucedido. El más joven se acercó a su madre. Tenías razón, mamá. No importa qué hagamos en este mundo, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Si realmente te esfuerzas en algo, tendrás éxito. A partir de ese día, los dos cerditos ya nunca fueron perezosos. Trabajaron duro como su hermano mayor y vivieron una vida feliz y segura. Érase una vez que los animales en una granja se quedaron sin comida. La pequeña gallina roja decidió pasear por el campo para buscar algo de comer. Primero fue al lado de la vaca. ¿Quieres venir conmigo al campo para encontrar algo de comer? No. No, no lo haré. Hace demasiado calor y sería muy cansado caminar. Luego, ella fue al lado del cerdo. ¿Me ayudarías a encontrar comida? No, no puedo. Hace demasiado calor y no quiero ni moverme. Luego, fue al lado del perro. ¿Me ayudarías a encontrar comida? No, no puedo. Hace demasiado calor y no puedo caminar con este clima. Y finalmente, fue al lado del pato. ¿Vienes conmigo a buscar algo para comer? No, no puedo. Hace demasiado calor y no puedo salir del agua. Al ver que nadie se animaba a ir con ella, la gallina decidió abandonar la granja por sí sola. Mientras caminaba, encontró algunos granos de trigo en el suelo. Ella estaba muy feliz y decidió regresar a la granja. Ella quería plantar los granos de trigo y pensó que sus amigos la ayudarían. ¡Vaca! ¡Mira! ¡Encontré granitos de trigo! ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, ya te dije, hace demasiado calor. La gallina se acercó con el cerdo. ¡Cerdo! ¡Encontré granos de trigo! ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, no puedo. El clima es demasiado cálido para eso. Luego fue al lado del perro. ¡Perro, mira! Encontré algunos granos de trigo. ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, hace muchísimo calor. Y finalmente fue al lado del pato. ¡Oye, pato! Encontré algunos granos de trigo. ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, no puedo. No puedo salir del agua con este calor. Bien, los plantaré yo misma. Cuando vio que nadie quería ayudarla, decidió plantarlas por ella misma. Varias semanas pasaron. Los días lluviosos habían comenzado. Las semillas comenzaban a brotar, pero había mucha hierba salvaje en el jardín y necesitaba un poco de limpieza. ¿Quién me va a ayudar a limpiar el césped? Está demasiado lodoso ahora. No puedo ayudarte. No estoy listo. No pienso dejar mi lugar. Me ensuciaré. No puedo hacerlo. No me siento bien hoy. No puedo ayudarte. En ese caso, lo haré sola. La pequeña gallina roja comenzó a quitar la hierba salvaje entre los brotes. No mucho tiempo después, el trigo comenzó a crecer. Ahora era momento de cosechar el trigo maduro. La gallina se acercó a sus amigos y les preguntó si la ayudarían a realizar la cosecha. ¡Ey, amiga vaca!
¿El trigo ha crecido? ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? No, no puedo. Oye, cerdo, adivina qué. Ha crecido el trigo. ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? No puedo, no puedo, no lo haré. Hola, amigo perro. El trigo ha crecido. ¿Quieres venir para ayudarme a cosechar el cultivo? ¿Quién, yo? Por supuesto que no. ¡Hey, patito! ¿El trigo ha crecido? ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? Por supuesto que no, no puedo. Ok, lo haré sola. La pequeña gallina roja trabajó hasta la noche. Ella cosechó los granos de trigo uno por uno, ella sola. Era el momento de convertir el trigo en harina. Fue entonces a pedirle ayuda a sus amigos. ¡Hey, chicos! ¡Debemos moler el trigo para hacer harina! ¿A quién le gustaría ayudarme? No puedo ayudar. Es hora de que dé leche. No puedo moverme de mi lugar. Tampoco puedo ayudar. Es hora de la siesta para mí. No puedo ayudarte en lo absoluto. ¡No puedo ayudar! Necesito entrar al agua y refrescarme. La gallina molió el trigo en el molino y lo convirtió en harina. ¡Ahora haremos un delicioso pan! La gallina fue al lado de sus amigos y quería darles una última oportunidad. ¡Vaca! ¡Voy a hacer pan! ¿Te gustaría ayudarme? No, no puedo. No estoy en condiciones de trabajar. ¿Y tú, cerdo? ¡Hoy no! Estoy demasiado cansado para ayudar. No, no, no puedo. ¡No, no puedo! Y además no sé cómo hacer pan. Esta vez la gallina estaba muy enojada. Solo ella fue a la cocina. Primero, ella hizo pan con la harina que había molido. Luego le dio forma. Y finalmente, lo puso en el horno y esperó a que se horneara. Momentos después, había un olor increíble a pan horneado y ella lo sacó del horno. Salió al jardín y se sentó en la mesa. Más tarde, llamó a sus amigos. ¡Hola, chicos! ¡El pan está listo! ¿A quién le gustaría comerlo conmigo? Al ver el increíble pan frente a la gallina, en un instante todos se acercaron a ella. ¡Quiero un poco! ¡Oh, yo también! ¡Justo cuando estoy tan hambriento! ¡Gran momento, gallina! ¡Hey! ¡Yo también, gallina! ¡Me encanta el pan! ¡Vamos a comer! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hice todo por mi cuenta! ¡Solo yo merezco comer! ¡Por mí misma! Con gran apetito, la gallina comenzó a comer su pan, pero no podía soportar el hecho de que sus amigos estaban tan hambrientos. A partir de ahora, si prometen ayudarme, les compartiré mi pan. Todos los animales de la granja estaban avergonzados y apenados. Sabían que ella tenía razón. ¡Te lo prometemos, gallina! A partir de ahora, los flojos. La gallina sabía que sus amigos aprendieron una buena lección. Entonces compartió su pan con ellos. Y con un apetito increíble, todos ahora estaban contentos con la barriga llena. Bosque vivía un ratón bastante miserable. Le temía tanto al zorro, al lobo y hasta a sí mismo. Que si el viento soplaba y una rama se rompía, rápidamente buscaba un agujero para esconderse. Debido a esto, todos los otros animales se burlaban de él. ¡Mira lo asustado que está! ¡Incluso le temes al viento! ¡Está tan asustado! ¡Estás tan asustado! Un día, el ratón se hizo de valor y fue a ver al rey de la jungla, el león. El león acababa de terminar su almuerzo. Él estaba tomando una siesta frente a una cueva.
Todos los amigos del ratón estaban curiosos sobre lo que él había planeado. El ratón comenzó a trepar por la cola del león. Él se puso de pie sobre el lomo del ratón y con una mirada muy orgullosa en su rostro, posó para sus amigos. Aunque estaba muy asustado, estaba haciendo todo lo posible para no aparentarlo. Justo en ese momento, el león se despertó. Y mientras sacudía su pelaje, el ratón se cayó. El ratón y el león se encontraron cara a cara. Todos los otros animales estaban muy preocupados. ¡Oh, no! ¡El león se tragará al ratón! ¡Qué nervio! ¡Qué valor! ¿Qué estás haciendo en mi espalda? Rey de la jungla, por favor no me comas. Soy el más asustado y el más vulnerable de todos. Paso mi vida temblando de miedo. Incluso si una hoja cae de un árbol, tengo miedo. Estoy harto de esto. Quiero deshacerme de este miedo. Eres el rey de esta jungla. Con un solo rugido, todos los animales te temen. ¿Considerarías tomarme bajo tu custodia? El león escuchó al ratón en silencio. El ratón se preguntaba cuál sería su respuesta. ¿Y por qué debería ayudarte? Dame una buena razón de por qué no debería comerte. Tu ayuda será devuelta, lo prometo. Tal vez algún día te ayude. Tan pronto como el ratón terminó lo que tenía que decir, el león rugió fuertemente. ¿Cómo podría un ratón tan pequeño como tú ayudarme? Pero al ver que el pequeño ratón temblaba frente a él, el león decidió no comérselo. Gracias a Dios, estoy satisfecho. Ahora sal de mi vista. El ratón corrió y se escapó de allí. Al observar todo lo que sucedía desde lejos, los amigos del ratón quedaron realmente sorprendidos. Pasó un tiempo y el león se puso hambriento mientras paseaba por el bosque. Pero no pudo ver la trampa de los cazadores y cayó en ella. Estaba colgado en el aire en la gran red. Trató de liberarse de la red, pero no pudo hacerlo. Era el rey del bosque, por lo que si gritaba pidiendo ayuda, lo humillaría. Y todos los cazadores lo escucharían y vendrían a buscarlo rápidamente. Sin opciones, comenzó a esperar. Mientras tanto, los otros animales que vivían en el bosque observaban al león. Pero nadie podía atreverse a acercarse a él. Al pasar, el ratoncito vio al león y decidió ayudarlo. Él fue directamente al lado de él. Comenzó a trepar la larga cola del león y cuando alcanzó la red, comenzó a masticarla. En ese momento, el conejito vino corriendo junto a ellos. ¡Oye, amigo, date prisa! ¡Los cazadores están llegando! Los otros animales que estaban reunidos alrededor de repente comenzaron a correr cuando escucharon la palabra cazador. Pero el ratón siguió masticando con persistencia. Al final, la red se rompió y el león cayó y se escapó. ¡Vamos! ¡Salta sobre mi espalda! ¡Salgamos de aquí! El ratón saltó sobre la espalda del león y se escaparon de allí. Exhausto, el león llegó frente a su cueva. Se arrodilló y el ratón saltó. Cuando me dijiste que algún día podrías ayudarme, te subestimé. Pensé que eras un pequeño ratón sin uso alguno. Pero tú me salvaste la vida. Gracias. Es un placer, mi rey. Ya no tienes que tenerme miedo.
De hecho, no necesitas temer nada, porque eres un ratón muy valiente. Si yo soy el rey de la jungla, de ahora en adelante eres mi valiente príncipe. El león y el ratón comenzaron a reír. Todos los animales que observaban desde lejos lo que había sucedido salieron y le aplaudieron al valiente ratón. El león y el ratón se convirtieron en mejores amigos y el bosque vivió en paz para siempre.